Out of the night that covers me, I'm unafraid. I believe beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years. I thank whatever. Muy buenas tardes, abrimos la página deportiva de esta edición de Más Deporte, hablándoles, como no, de esa magnífica victoria del Club Deportivo Pedrera por 6-1 a domicilio en la Casa del Marinaleda. Espectacular, inmejorable y asombroso el partido del Club Deportivo en Marinaleda. El Pedrera comenzó el encuentro de forma sobresaliente, comiéndose prácticamente al rival, de ahí conseguir anotar en los primeros minutos del encuentro los dos primeros goles que subían al marcador, anotados por Maero. Sensacionales tanto partido como la temporada que está realizando el estepeño. Con un marcador más que favorable a los verdinegros, Isco, un jugador que conocía al club local, anotaba el tercero. Y con otro gol, pero ahora de los de Marinaleda, el colegiado pitaba el final de la primera parte con un resultado de 1-3 favorable a los nuestros. El segundo tiempo fue un reflejo de la primera mitad. El Pedrera consiguió anotar el cuarto tanto por mediación de Vallejo, muy enchufado durante todo el encuentro. De las botas de Nene llegaba el quinto gol por mediación de falta. Y la guinda al pastel se la puso Naoki para poner así mejor broche final a ese resultado con un increíble y reseñable 1-6 en el marcador. Gran partido para los pedrereños, que continúan con paso firme hacia conseguir ese récord a falta de solo dos partidos. La cruz del encuentro han sido las duras lesiones que jugadores como lo son Zurdo, Maero o Moro, imprescindibles para el míster, han caído durante el encuentro. Con la lesión de los tres jugadores del Club Deportivo Pedrera, cerramos el espacio de los seniors. Moro y Zurdo causarán baja a eso de un mes aproximadamente por la rotura del bíceps femoral y la inflamación de rodilla de Zurdo. Hablamos de la pronta recuperación de Maero, pero no podrá estar en el próximo partido ante el Bellavista por las 5 tarjetas amarillas acumuladas. Pasamos a los juveniles, quien ha sufrido su primera derrota en el Estadio Municipal de Deportes ante el Sevilla Este. El partido que los enfrentaba al Sevilla Este dejaba, además de un resultado desfavorable para los nuestros, un mal sabor de boca para los pedrereños, después de que, recordemos, haber sido superados por primera vez en casa. Un pequeño traspiés con un resultado de 1-2 que llega en mal momento, con la caída de 5 puestos en la tabla. Pero lejos de amilanarse, esperan impacientes su próximo partido en casa. Al parecer, esa victoria en el Municipal de Pedrera ante el Gilena les ha llenado a estos chavales de energía, consiguiendo así un nuevo punto. Pues sí, les hablamos de los cadetes de Juanfran, que tras conseguir un empate a 2 ante el Estepa Industrial, conseguían sumar un nuevo punto, como ya les decíamos, en su casillero. Un punto, eso sí, que sabe a poco, después de que los estepeños les empataran en el minuto 92 del encuentro. Por su parte, los veteranos del club han caído en su último encuentro disputado en casa ante la Jara, resultado desfavorable de 2-4. Pues tanto en baloncesto como en la sesión de fútbol sala se abre hoy con muy buenas noticias, victoria para los dos equipos. El Club Pedrera Baloncesto vencía en casa ante el Fuente de Piedra, los Águilas lo hacían a domicilio ante el Atlético Osuna.
Pues primera victoria del equipo pedrereño, que se imponía en el siempre difícil campo del Atlético Osuna Fútbol Sala por 2-5. El equipo de Guillem Vázquez comenzó algo dormido y por eso el Osuna se adelantó en el marcador. A partir de aquí, los nuestros se enchufaron en el partido y metieron 3 goles seguidos, y con el resultado de 1-3 se iban al descanso. Una vez iniciada la segunda mitad, el Club Deportivo Águila fue muy superior, aunque el Osuna acortara distancia con un nuevo gol, y último para los ursaunenses. Ese gol dio aún más energía a los pedrereños, que hicieron incrementar más la distancia en el marcador, dejando un resultado final de 2-5. Recordamos, los goles fueron obra de Antonio Morillo por partida doble, José Ignacio, Sergio y Rafa Moro. Este sábado el Club Deportivo Águilas organiza el Día del Club, por lo que todos los asistentes deberán pagar la entrada por el módico precio de 1 euro. Además, el Club Deportivo Águilas, en el partido que tendrá lugar este sábado en el Pabellón Municipal de Deportes ante el punto suspensivo de Gilena, pone en marcha la Operación Kilo. Desde el propio club piden la colaboración de los asistentes para aportar 1 kilo de alimentos no perecederos. Los alimentos recogidos se donarán a la Hermandad de Jesús en su marco de recogidos de alimentos. El Club Pedrera Baloncesto cosecha una nueva victoria, un partido bastante intenso con muchos puntos y en el que volvíamos a ver la esencia fundamental de este equipo de buen hacer. Resultado de 70-64 que los acomoda en un modesto puesto de la tabla. Bueno, pues este cuarto partido de liga la verdad que se presentaba difícil, porque veníamos de una derrota que dolió mucho la semana pasada. Y nos poníamos, de perder este partido, nos poníamos con 3 derrotas frente a una victoria que hubiera caído mal en el ánimo del equipo. Pero en fin, el partido ha sido duro. Han planteado ellos muy bien el partido, muy buena defensa. En momentos nosotros hemos estado desequilibrados, no hemos sabido atacar realmente lo que el entrenador pedía, y se nos ha complicado, la verdad que se nos ha complicado. Lo bueno, pues que a partir de o después del descanso hubo un cambio de actitud en el equipo, y por parte también del entrenador, que planteó una presión al equipo y cambio de defensa y demás, que nos hizo recuperar las desventajas que teníamos frente a ellos y nos hizo poquito a poco y ganando el partido. Que gracias a la afición por haber venido, que poquito a poco estamos aumentando esa afición, y nada, pedí que el próximo haya más y más y más y poco más. Agradecer, que nunca también no lo he hecho, agradecer a los patrocinadores que nos están ayudando, agradecer al ayuntamiento, las instalaciones y demás. Que os invito al próximo partido en casa, que puede que sea dentro de 2 semanas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Con las crónicas de esta jornada cerramos el espacio deportivo a lo que se refiere a los clubes locales y nos metemos de lleno en los próximos encuentros. Pues para la próxima jornada quedan pendientes los partidos que se jugarán en casa, tanto de juveniles, senior, cadete, como también del Club Deportivo Águila. Los seniors del Club Deportivo Pedrera se verán las caras con la Unión Deportiva Bellavista el domingo 17 de noviembre a eso de las 5 de la tarde. Los juveniles lo harán un poco antes, ante el Utrera, será el domingo 17 también a las 12 de la mañana. Los cadetes, por su parte, adelantan el horario al sábado 16 de noviembre a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Deportes, recordamos, frente a los colonos a las 4 de la tarde. Por su parte, el Club Deportivo Águila de José Antonio Guillén Vázquez se verá las caras en ese derbi comarcal ante el punto suspensivo de Gilena en nuestro Pabellón Municipal de Deportes el sábado 16 de noviembre a las 7 de la tarde. Y el Club Pedrera Baloncesto queda pendiente de ese partido ante el Fuentes Vázquez, que será el sábado 16 de noviembre a las 4 y media de la tarde, con sede en el Rubio. Abrimos la página deportiva a nuestros entrenadores en clubes foráneos, cara y cruz, en una sesión deportiva donde vamos a hacer repaso de los partidos disputados en la última jornada del Agua Dulce, la Unión Deportiva Los Corrales y el punto suspensivo de Gilena. La cara nos llega por un lado de la mano del equipo gilenense, entrenado por el pedrereño Miguel Jiménez, un equipo que conseguía una contundente victoria ante el Martia Futsal por 1-4,
con uno de los goles también de un jugador pedrereño, de Chemen. Además, este equipo, el punto, será el próximo visitante la siguiente jornada de los Águilas. De otro lado, buenas noticias para el grupo del Agua Dulce de Isco Gómez, quienes consiguen la segunda victoria en lo que va de temporada ante el San Marcos. Resultado favorable en casa por 3-1. El próximo partido vuelve a ser en Agua Dulce, donde ya esperan a su próximo rival, el Aralense. La Cruz esta semana ha estado en la Unión Deportiva Los Corrales de Doni Cornejo. Un friolero resultado les ha dejado sin los 3 puntos. La visita al Soleá dejaba un resultado final de 5-0. Y en Pedrereño Fuera de Casa les hablamos de esas victorias de Isidoro Gómez y de Antonio Luna en sus respectivos equipos, de la derrota de la Rambla, de Ainhoa Haro y ese empate para la Antarfa Industrial de Manuel García. Buen papel de Isidoro Gómez con el Numancia. Vemos que el pedrereño finalmente está recuperado de la lesión por la que causaba baja. El Numancia se posiciona en el cuarto puesto de la tabla después de conseguir una victoria a domicilio con resultado de 1-2 en Zaragoza. Nueva derrota para la Rambla de Ainhoa Haro tras perder con el Cáceres. Con algo más de suerte han corrido los componentes de la Tarfa Industrial, que han conseguido un nuevo punto en su casillero, manteniéndose así el equipo de García en el 15º puesto de la tabla. Otra victoria también para el Aston Villa de Antonio Luna, resultado de 2-0 en Villa Park ante el Cardiff City. Después del parón liguero previsto por las selecciones para esta semana, el Villa, de cara a la próxima jornada, jugará frente al West Brom. Nos metemos de lleno para hablarles de Duatlón, de Daniel Gómez, la próxima cita que tendrá lugar el 24 de noviembre en Casar de Cáceres, donde participará junto a su equipo, el Triatlón Acueslava, en el Campeonato Español Duatlón Cross. El Casar de Cáceres recibirá la última prueba del calendario de competiciones 2013, el Campeonato de España de Duatlón Cross. Durante la jornada del sábado 23 de noviembre, los cadetes serán los encargados de abrir la competición a las 4 de la tarde, recorriendo así 3 kilómetros de carrera a pie, 10 kilómetros de ciclismo con bici de montaña y para finalizar, kilómetro y medio de carrera. Al día siguiente, desde las 11:30, las categorías élite y sus 23 tendrán que enfrentarse a 6 kilómetros iniciales de carrera, seguido a 20 kilómetros ciclistas en BTT por los alrededores de la ciudad casereña. Por último, afrontarán un último tramo de 3 kilómetros de carrera a pie. A continuación, los grupos de edad y categoría junior irán tomando la salida, mientras que a partir de las 12 comenzará el Duatlón Paralímpico. A lo largo de estos 2 días, la Federación Extremeña de Triatlón también tiene preparadas numerosas pruebas open en diversas distancias, con el objetivo de fomentar así la promoción del duatlón en la zona. Pues como siempre, también hacemos repaso de las citas deportivas de los diferentes atletas pedrereños. Hablamos de Rafa Ángel, que no tuvo muy buenas sensaciones en su última competición, y del podium conseguido por Miguel Campos en Gilena. Mar sabor de boca para el atleta pedrereño en la que ha sido la primera gran prueba de la temporada. El atleta del Nerja acusó un fuerte dolor de estómago en la segunda vuelta del Cross Internacional de Soria que ha disputado este domingo. Molestias que le impidieron terminar con garantías esta prueba valedera para el europeo. Casi sin tiempo para amilanarse, Chacón ya se prepara esta semana su última participación el próximo domingo en el Cross de Atapuerca, donde el pedrereño hará valer el esfuerzo y el duro entrenamiento en este inicio de temporada. Otro atleta que sigue demostrando buen estado de forma es Miguel Campos. El pedrereño ha subido al cajón del primer memorial Javier Pozo Pozo, celebrado este domingo en Gilena. Una carrera popular que organiza conjuntamente el Club de Atletismo de Gilena y el Ayuntamiento de la localidad. La salida tuvo lugar a las 10 de la mañana con una distancia de 8 kilómetros. Salida y llegada desde la calle de los Álamos. Un nutrido grupo de bikers del Club Ciclista de Pedrera ha participado este sábado en el trazado de la que será la segunda cronoescalada prevista para el 23 de febrero. Los ciclistas pedrereños han probado y rodado sobre el terreno que discurrirá la crono de 2014. Es algo como mucho antes, porque ya nos dejó un mensaje por el club, quedaremos solo por tarde, iremos a marcar un poco el circuito, a ver qué gusta,
se ha hecho rápido y para irlo pisando por la pista para que se vaya. Una prueba que cambia de fecha y que recorrerá algunos de los bellos paisajes del entorno rural de nuestra localidad. Además, para el sábado 16 a las 3 y media de la tarde van a atrasar el fin de los recorridos del sendero de la Crono. Para el domingo 17 queda prevista a eso de las 8 y media de la mañana una quedada para bikers en la Plaza Lepanto para hacer el trazado completo y definitivo de esa prueba. Además, otros ciclistas como son Marcos Humanes o Iván Rodríguez han recorrido también este domingo el trazado de la primera Maratón Barba, otra prueba en la que ya trabaja el Club Pedrereño y que se unirá a la Ruta Barba 2014. Con esas modificaciones de trazado para las próximas pruebas del Club Ciclista de Pedrera, cerramos este espacio, no sin antes decirles que este viernes finaliza el plazo de inscripción para la marcha Vía Verde del Aceite. Y de las bicis nos metemos directamente en el agua con Paco Novales y su última participación en Antequera. El nadador Paco Nogales terminó segundo en Antequera en las pruebas de 50 metros mariposa y 200 metros estilo. Sabor agridulce para el nadador del Club Natación Mairena, que asegura achacar estos resultados a la carga de entrenamiento. A pesar de ello, el pedrereño sigue entrenando duro para completar las FAN, que le llevarán al Campeonato de España que se disputa en Castellón. Este fin de semana disputa la segunda jornada de la segunda fase antes de llegar a esa famosa FAN, la última antes del Campeonato de España. Hasta Antequera se fue una amplia representación de aficionados pedrereños para apoyar al nadador local. El propio Paco nos confirma que ya se conoce la fecha para el Villa de Mairena 2014, que será durante los días 31 de mayo y 1 de junio. En el espacio polideportivo, como siempre, entre otros asuntos, vamos a hablar de ese podium conseguido por los pupilos de Benito Gamito y, por supuesto, de ese cuarto campeonato local de pádel a falta de unos días para llegar a la gran final. Los taekwondokas del Club Kiongo también están de enhorabuena este fin de semana. Los pupilos de Benito Gamito han participado este domingo en la localidad sevillana de Tomares en las pruebas clasificatorias para la Copa Federación por Sectores. La pedrereña Patricia Carvajal se clasificó para la final con un meritorio tercer puesto. En una nueva temporada, el área de deportes y juventud, en su apuesta firme por mejorar las instalaciones deportivas, han acondicionado y mejorado las mediaciones del gimnasio municipal con la adecuación y pintura del local del pabellón. Y en el mismo lugar tendrá cabida la recogida de juguetes y material deportivo usado o nuevo que pone en marcha un año más la Escuela de Fútbol Pelotero Sierra Sur para enclave chabolista. Continúa la segunda y última semana del cuarto campeonato local de pádel, un torneo en el que estamos viendo el buen nivel tanto en categoría junior como senior que están consiguiendo los deportistas de nuestra localidad. Queda reservada para los próximos días la final más que esperada del torneo, quien dará cuenta de qué pareja de las 16 que compiten por el título es digna merecedora del premio. Pues con el campeonato local de pádel ponemos fin a este Más Deporte. Muchísimas gracias por seguirnos como siempre y recordarles que estaremos aquí todos los miércoles y los viernes tras el informativo, a eso de las 9 de la tarde. La semana que viene volvemos con Pedrera Deporte, pero antes vamos a recordar esa cita para los próximos días donde tendremos tanto cadetes, juveniles, senior y también al Club Deportivo Águilas en ese particular derbi con el punto suspensivo gilinense. The message is out. Let's go! Down and around, but there's nothing to be found.
Ending. See what you've done, you got nowhere to run.